Ahí está, muchachos. Sí, sí, pero no podemos hacer nada, no nos podemos acercar porque de pronto va y nos recoge. No sé. A mí no me conoce. Yo voy, sí, les digo lo que está diciendo. ¡Julieta! ¡Julieta! ¡Julieta, ya le dije que está muy bonita! Está bonita, ¿no? ¿Algo más, amigo? No, eso es todo. Gracias. De nada. ¿Cómo está, señora Feli? Ya te he dicho que no me digas doña Felicia, sino mamá Felicia o niña Felicia. Tú sabes que tú eres como un hijo para mí. Eres como hermano de mi gatico, mijo. Claro. Mira, mijo, es que te llamo porque como te vas pronto, aquí con los vecinos te hicimos un asado, aquí en el patio de atrás, ¿eh? Además, porque te voy a presentar unas peladas, unas muchachas lo más de queridas. A Ceci, a Beatriz y a la negra, mijo, sí. ¿Cómo? ¿Usted dijo que está haciendo un asado en el patio de su casa? Claro, mijo, en honor a ti. Que sea un motivo. ¡Aló! ¿Aló? Ay, no, pero estos cachacos es que son raros, don Roque. Uno aquí haciéndoles atenciones y parece que se puso bravo. ¿Ah? Pero si viene, si viene. Bueno, mija, yo creo que sí. Ahora, ese muchacho es buen mozo. Vamos a ver cuál de las tres se lo va a... No se lo va a conquistar. Déjame verte a ti. Bueno, tú ve y te eches un poquito de pintalabio. Mija, vaya, vaya, vaya. Ese gorro... Ese no, no. ¿Quiere un cerillo, por favor? No, mijo. Ah, sí, sí, ahí en la cocina. Bueno, ve, mija, tú ven acá. Ponte un par de cositas aquí para que... Una profunda herida en mi alma me está matando. Una profunda herida en mi alma me está matando. Está bien, hay que hacerlas más, un amor diferente, más así porque es que si no... Perdón. ¿Qué pasó, Julietica? No sé qué, ¿escuchó audio, sí? Pues no oí mucho. Oí algo de un asado, no sé, se volvió loco y salió corriendo. Ay, Julieta, no creo que sea porque no le gusten los asados. Pues no sé, si se puso así como un loco es porque seguro está en peligro el dinero. Sí, seguramente es eso, muchachos, ¿qué hacemos? No sé, niñas. Niñas, escúchenme muy bien. Esta es la última oportunidad que nosotros tenemos para recuperar ese dinero. ¿Sí? Así que, pues, perseguirlo. Ya, bueno, pero entonces recojamos nuestras cosas y nos vamos. Sí, rápido. ¡Cosa! Vamos, rápido. Un taxi. ¡Taxi, pare! Está ocupado, ¡siga! Puede ser, esta señora va a quemar todo el dinero. Allá va, niños, apúrense. ¡Vamos! Señor, siempre dicen por ahí que un condenado a muerte tiene derecho a una cena rica, ¿no? Jessica, yo no me quiero morir. Por lo menos no así. Yo tampoco. Pero lo peor de todo es que todo el mundo se olvide de nosotras, Catalina. Hasta Dios. No, Jessica.
Fuimos nosotras las que nos olvidamos de Dios hace mucho, pero mucho tiempo. Mi vida no se cambia en un día. Que sean muy bellas, tienes que aprender que no será la única, ni tampoco la que quiero yo. Ajá. Es mi condición, no una maldición. Si no eres bella aquí, no hay otra opción. Luego